qué onda, es el paraíso, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, hay mucho viento. Esos recuerdos. Aquí lo que nos dicen es que la arena es diferente y se hace una especie como de lodo, como de barro, y la gente viene a hacerse mascarillas. De hecho, allá al fondo están una pareja haciéndose como un exfoliante. Algo nos comentaron. La verdad es que me vendría muy bien, estaría muy rico. Bueno, a ver, pues échenle corazones, compartan este Periscope que va a ser muy breve. Tenemos que regresar a la lancha y seguir con el tour. Igual, si quieren hacer pantallas de impresión, o impresión de pantalla, no sé cómo se llama. Exactamente, esta es una islita. Nos comentaron, creo que hay tres islas en la laguna. Esta es la isla, lo que está aquí al fondo. Es una isla, pero básicamente solamente hay arena en la parte central. Y lo demás es para atrás. Aquí pasé ya de la zona de fango a la arena. De mangle, ese es el mangle.
todo gusto. Más bien gracias a ustedes por acompañarnos en estos recorridos. Miren, pero no estoy muy seguro, igual a ver si no digo una burrada. Hay unas bacterias que se llaman estromalitos, creo. Hay en pocas partes del mundo y aquí en Bacalar hay. Muy lejos de Akumal, son 2 horas 45 más o menos hasta llegar aquí, pero vale la pena, ¿eh? Y del calor, no, yo creo que, bueno, nos ha tocado un clima raro, porque en teoría sí debiera estar haciendo bastante calor y nos ha tocado un clima pues, bastante bueno, no sé, unos 28 grados quizás. Si vienen, no sé de dónde vengan, de dónde me estén preguntando, pero si vienen, por ejemplo, de la parte central de México, definitivamente lo que vale la pena hacer es quizás una escala en Villahermosa y después continuar por Escárcega. Escárcega también es en, me parece que está Vasco también. Entonces de ahí de Escárcega le dan hacia Chetumal, en Chetumal hay hospedaje, por si no quieren quedarse aquí en Bacalar. Pero igual está bastante bueno, ¿eh? Bacalar, exacto, es la laguna de los siete colores. Ah, Escárcega está en Campeche, okay. Gracias por el dato, sí, pero es digamos el camino, o sea, cuando en lugar de subir hacia Campeche, en Escárcega, ahí dan vuelta. A ver, allá viene, se subió a lo que pretende hacer. La variedad de tonalidades azules es mucho más rica que siete colores. Coincide que son siete cenotes aquí adentro y puede ser que a lo mejor eso se deba a la norte en Tuxpan, Veracruz. Sí hay norte, eso es lo que ha estado modificando el clima también por acá. La vista desde acá arriba.
viva México, pero hay que cuidarlo porque se puede acabar todo esto, ¿eh? Miren, hacia este lado se alcanza a ver una parte. Mira, esta parte. Cuando da el sol, los colores quedan muchísimo. Hay que estudiar geografía. Te reto, mi estimado, te reto. Impresionante el camino este, ¿no? Creo que le llaman algo así con el camino del pirata o algo por el estilo, y dicen que es por la única parte donde puede entrar una embarcación un poquito más profunda. Ya me desconecto, nada más quería mostrarles desde acá arriba. Voy a tomar algunas fotos y por ahí las vamos a estar publicando en nuestras redes sociales de Amor por México. Acuérdense que es Amor espacio X espacio México. Búsquenos en Twitter y en Facebook. En Twitter tenemos arribita de 10.500 personas y en Facebook arriba de 1.000. Igual por acá sigan pendientes de nuestras transmisiones. Les mando un fuerte abrazo. Viajen, sean turistas en sus propias tierras.